Oigan, como saben, a veces disfrutamos mucho de estos momentos de las tres solas, ¿no? Del chacoteo así, como un qué prefieres. Y sí, en este amo, esta tarde, noche, día o a la hora que nos estés viendo, tenemos una invitada especial porque Mel no viene. Ay, entonces, esa Melitza. Esa Melitza no viene, ocupada. No viene hoy, pero tenemos que a si Pau. Se descuida, le andamos quitando su lugar. ¡Ándele! Aquí está la Pau Florencia, muy amiga de la Londres, y viene hoy a platicar con nosotras y a jugar, y a sacudirnos un poco la intensidad, ¿no? Y hablar de cosas simpáticas y divertidas y diferentes que nos han pasado a nosotras y seguramente a ustedes también. Y pueden convivir, recuerden, comentando. Si comentan, los leemos y entonces podemos convivir más todavía. Que sí. Obviamente ella estuvo en el programa pasado, aquí así les dejamos es. El link por si se lo perdieron. Y pues que qué, quédate a grabar, se queda a grabar. ¿Y que se queda? No. Y dicen, de esto se trata de jugar, y yo dije, a los juegos sí le entro, ¿sí? Le entro a todo, me encanta la dinámica, así de que siento que la gente te conoce un poquito más, ¿no? Sí, como que duda. Cuando te sueltas ya a platicar de cosas no tan profesionales. Exacto. Ni tan... Exacto. De profundidad. De profundidad, como en el pasado que estuvo denso. Ay, no, listo, vayan a verla. No estuvo denso, estuvo bueno, se quemaron las palomitas. No. ¿Huelen? Neta. Ay, es que tenemos olero. Hambre, llevamos todo el día grabando, sí, chicos, todo el día. Pero está bueno, porque luego ya cuando estás cansada, tu prefrontal se apendeja. Sí. Y entonces puedes decir todo más cosas. ¿Qué crees? Ni lo digas dos veces, saco los mezcales. ¡También! ¡No me digas eso! Oye, que hasta los ojitos se me iluminaron. Los drinks del otro día en las cápsulas que hicimos para el programa, terminé yo en una guarapeta. Hicimos no sabes, hicimos unas cápsulas, creo que fueron dos o tres, pero era de hacer drinks, ¿no? Y entonces entre que probaba así, quedó bueno, a ver, quedó bueno, a ver, sí que quedó buena. Y subiendo el tonito de la voz, no, de que ya, pues ya. Para la cápsula 3 yo ya estaba tirada. Como huevo cartoon, ¿sabes de huevo cartoon? Ah, sí, sí. De... ¡Toma, número 4! Un chupito. Oigan, pero hablando de capsulitas, ajá. Tú en alcohol y yo, ¿qué crees? ¿Qué? En libros. Ay, la otra, verlo? Qué bueno, intelectual. Este lugarcito tan bonito, chécate. Qué intelectual es la señora. Esta vez los traje al lugar donde leo todos los libros que les comparto ahí en mi Instagram. Y todos los he leído. No, no es cierto. Oigan, estoy en Libros Libros, que además es un proyecto divino con Ale Shakur, Carlos Álvarez. Pero Ale, cuéntame que cuando te encontré aquí me dijiste cómo rescataste este lugar que sí, bueno, la gente que vive en Poniente seguramente ha venido aquí de hace años. Y pues nada, en la pandemia, no sé si vieron mucha gente, muchas campañas de salvarla, porque les fue bastante mal, porque tuvieron que cerrar y estaban atiborrados de libros, como que se llenaron en inventario y era un espacio muy diferente al que es ahorita. Y yo y mi cuñada, que no está aquí, pero es mi pareja, era nuestro lugar favorito del mundo entero, y nos empezamos a deprimir de que iba a cerrar, o sea, de que dijimos, no puede cerrar, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y ya un día nos lanzamos, pedimos el mail del dueño y empezamos a hablar con él, a intercambiar mails, y le dijimos que si le interesaría tener socios o vendernos la tienda, y nos dijo que sí, y buscamos gente como Charlie, que se mega rifaron con nosotras y le entraron, y lo compramos, lo remodelamos y ahí está. Esa historia me encanta porque siempre nos andamos quejando o cuando vemos que algo va a tronar o lo que sea, es como, ay no, qué pena, qué mal. Tú tomaste acción y hoy estamos en este lugar que está precioso para toda la familia. ¿Por qué sí decidiste entrarle a este proyecto? ¿Qué le ves de apasionante y estás en él? Pues Ale y Quilla, que son las que han llevado este proyecto, las que deciden comprar la librería y renovarla y darle todo este giro, se acercaron conmigo y creo que las dos son unas picudas, ¿no? Desde lo que me propusieron, qué querían hacer, salvar la librería, ponerle café, poner esta parte de niños, todo me hacía mucho sentido. Yo siempre me ha encantado la lectura y pues qué mejor que estar metido en una librería con alguien que confío y que sé que va a llevar el proyecto a cabo muy bien. Oye, mencionaste cafetería y área para niños. Vamos a explorarlos, ¿va? Vamos a la cafetería, que está preciosa, cheque. El mejor acompañante de un libro es un buen café. Cuéntame por qué decidieron el concepto.
justo creo que el café era un no-brainer de tú venir, poder sentarte con un muy buen café que los de chiquitito lo hacen increíble y disfrutar tu libro o leer una revista o estar aquí mientras tus hijos escogen cuál es su siguiente libro y cuál quieren que les compres, etcétera, o si están aquí en uno de los storytellings, pues tú poderte sentar y desayunar o echarte tu café y pasar un rato muy, muy a gusto y muy en paz. Es sano, o sea, el menú también es sano. No todo es sustentable, son productos mexicanos, o sea, son lo máximo, y fui, les platiqué y le entraron 100%. No, espérense, si les está gustando el lugar, ya vieron, ¿eh? Además de que puedes tomar cafecito, pero entonces sano, pero sustentable, pero productos mexicanos, vamos todo muy bien. Falta el área de niños. ¿Lo quieren ver? Bueno, ya, esta es mi zona favorita. Es que está increíble. Además, vengo con Oli muchísimo. Entonces, ya después del café, ¿cómo es que deciden tener esta área de niño? ¿Por qué? ¿Qué? Sí, no, o sea, nos hacía lo más importante tener un área de niños, porque lo más importante es fomentarles desde chiquitos la lectura a los niños y que fuera así, con jueguitos, más dinámica. Tenemos story time los sábados, que viene un cuentacuentos y les cuenta a los niños cuentos de a las 12:30, y de ahí hacer una manualidad. Y entonces, ¿qué tiene que ver con el libro? Y entonces acaban comprando el libro y ya vienen niños a pasar la tarde literal en el columpio y a hojear libros, que era lo que queríamos. El niño quiere venir, quiere agarrar su libro, quiere esa experiencia de que alguien le cuente el cuento. Pues esa parte de la librería es increíble, ¿no? Esta zona de juegos, que lleguen los niños, que vean, que agarren, que quieran comprar, que pues esa experiencia no lo tienes con lo digital. Todo en la librería, desde, o sea, la gente que trabaja aquí lee mucho y te puede recomendar muy bien, hasta nosotros como socios, todos leemos muchísimo y generalmente son los libros que más se venden, los que a nosotros nos han gustado y se pasan entre, o sea, tenemos nuestros book clubs, están las tarjetas de regalo, está recomendar libros, está una canastita de si tienes libros que ya no quieres dejarlos y los puedes agarrar gratis. O sea, todo ese tema de tener el libro en papel, de olerlo, de recomendarlo, de tener tu grupo de amigos que lo recomiendas, como que justo llevarlo a otro nivel y hacerlo exponencial es lo que ha logrado Ale en esta librería, ¿no? Y creo que por eso ha jalado tan bien. Oigan, pues bueno, estamos en la ciudad con más lugares y planes que hacer, pero este de verdad que se los quería compartir porque está maravilloso, además de que la historia es conmovedora, me fascina y que aparte implique para ti un éxito. Ale, Carlos, felicidades, gracias por darnos estos espacios en familia para rescatar la lectura y que la unión sea un libro, está lo máximo. Bueno, ya rapidísimo para cerrar, ¿cuál recomendarían si vengo aquí y compro un libro? Pues no sé, creo que de lo mejor que he leído este año es un libro de Otessa Moshfegh. Es una autora americana, de mamá croata y papá iraní, y tiene un libro que se llama My Year of Rest and Relaxation. Y yo creo que ese ha sido mi libro de ficción consentido de este año. Yo creo que te recomendaría The Nightingale de Christine Hanna antes de que salga la película que sale en diciembre. Muy bien. Uh-huh. Pues ahí están las recomendaciones, aquí están todos los datos y regresamos a la sala de Angie. Cuéntanos. No, es que este lugar, no sé, ajá, si ustedes se ubiquen, uno que era una esquina arriba de puros libros en inglés. Sí. De hace años. Millones. Bueno, como ya contó, ya se iba a ir. Era un lugar que yo iba también desde enana a buscar mis libritos y tal. Y ahorita está espectacular porque es como un mini, ustedes que viven en Estados Unidos, Barnes & Nobles. Ajá. Mini. Pero sí tiene esa sensación. Es vayan, te lo juro, lleva tus miedos, está de qué ganas de que, viste que están cierre Barnes and Noble. Ya sé. La era digital, o sea, quedan está acabando con nosotros. Sí. Pues lo hablamos la vez bonito, pasada, ¿no? De las revistas. Sí, sí. Pero igualito. A mí sí me gusta el papel. Entiendo, ajá, que los árboles y así, pero híjole. No, yo no puedo. No hay manera que me concentre en un... No puedo. En un libro. Y luego entonces tengo que regresar y lo vuelo. O sea, no, yo sí necesito. No, y escribes. Sí. O sea, y entiendo. Y la pantalla, luego leer de noche en la pantalla también. Te voy a decir, ¿no?, que yo soy de las que la se lleva al viaje, aunque vaya con mis hijos, con tres libros diferentes por el mood, ¿no? Y terminas cargando muchísimo. Entonces un día Sergio, mi novio, me dijo, oye, ¿y si te presto mi Kindle? ¿No? Ya sabes, sí, el aparatito, sí, este chunche que se supone que no tiene esta onda del reflejo. De la luz azul. Igual, y puedes, y puedes escribir y puedes como sí, subrayar. Y tiene un montón de como gadgets, o sea, como cositas simpaticonas. Sí, bueno, sí, sí, funciona. ocupa menos espacio en mi bolsa, pero híjolas. Sí, sí, bueno, además, pero lo lindo de este lugar es que está el cafecito, pero entonces están los jueguitos. De verdad,
Si pueden, visítenlo así de Conoce con Oli. Ubican esa cuenta de Conoce con Monse. Conoce con cuenta de Instagram. Conoce con Monse. Conoce con Monse. ¿Qué es? Entonces, va por toda la ciudad. ¡Ay, wow! No, no. O sea, literalmente mi hija así de, mamá, vamos a este plan el próximo fin. ¿Qué? Ahora mismo sí, la voy a seguir. Ya. Y ¿sabes qué? Un día la vamos a te invitar. Conoce con Monse. Sí, sí, sí. Ya la ya sigues tú. ¡Ay, es una belleza, no, ¿verdad? Sí. Oigan, bueno, también vamos a empezar, ¿sale? Ay, ¿lista para acomodar? Sí, sí. Okay. Hablando de momentos incómodos. Ajá. ¿Cuál es el momento más incómodo que los ha hecho pasar sus hijos? Ustedes que tienen hijos. Ándala. ¿Qué crees? Empezamos así. Casual. Me hacen pasar momentos incómodos, pero conmigo misma. O sea, ya sabes, así de que despiertas. ¡Ush, mamá! Te apesta la boca. Ese es el clásico de todas las mamás. En toda la sinceridad, los niños y los borrachos siempre dicen, o sea, la verdad. Estamos todos de que llegan a mi cama, o sea, nadie los va a buscar, ellos llegan solos, se atienden a las consecuencias, o sea, y entonces es como, mamá, te huele la boca. Sí, y tú así, pero ya me lo aplicaron los dos en diferentes épocas de sus vidas, como que cuando descubren que la boca huele. Huele. ¿No? Ay, claro, qué tal lo triste no, que está. Amanecer, creo que a todo mundo llega. No, o sea, qué tal lo triste cuando ya empieza a crecer, que ya a ellos también ya les empieza a oler la boquita. Tristísimo. Es horrible, porque no. Es como cachorritos de bebitos. ¿En serio? No, huelen no rico. O sea, tengo mucho ahijado, mucho sobrino, pero no me he fijado en esa transición. Es que no, porque andas, no es sé. Una transición muy interesante y tiene que ver también con lo que comen, porque pues cuando sí. Son bebecitos, pues comen cosas todas nutritivas y todo, claro. Así, como que la zanahoria la hervida como y que la leche. La y huelen deli, calientito y delicioso y te les así, les metes la nariz a la boca. Es una delicia. Y luego corte A, los pubertos. ¿Pero qué crees? ¿Mi puberto de 4 años? Puberto de 4, ya. Mi puberto de 4 le apesta el hocico. O sea, es como de Matías. Y ya hasta el hermano grande le dice así de, vete a lavar los dientes porque come cebolla. Le gustan los tacos, wow, con cebolla. Ah, sí. Ya sabes, o sea, le como los bien. Pañales, que al principio los cambias muy fácil y luego va creciendo. Sí, ya es como de que, es hora del excusado, papitos. ¿Tú cuándo saquías de juego, Matías? Pues acaba de dejarlo. O sea, no, Matías fue muy rápido para lo del pañal. Muy rápido. Echando la flojera brutal con pero Olivia. Las niñas son rapidísimas. ¿Qué haces de una vez? Echando la flojera. No. Pero es que, o sea, como que viajo por el papá, sí, y tal, no, viajo mucho con ella. Y entonces, de verdad que estúpida, pero me da tremens el, tengo que ir al baño, y pues corre al aeropuerto. No. Y ya sabes. Y lo peor de, tengo que ir al baño en el baño público de los niños, es se sientan, tocan, juegan, embarran, se sientan en el piso sin calzones, toca, o sea, es como de, güey. Parece toca, juega y aprende. Pero, o sea, tú que en el baño público es así de, ¡no toques nada! Y en medio del COVID, o sea, imagínate, era terrible. Eso quiero evitar, entonces a lo mejor ya para los 13, ya que deje el pañal y ya no tengo que pasar por eso. A los 13 que ella solita, ¿no?, quiera. Ya le dé oso. Oiga, yo me acuerdo en pleno COVID, apenas que salías, te atrevías a salir, ya sabes, y pues Oli bebecita, ¿por qué no?, se fue a tirar al piso. Y le hacía así, y entonces todo el mundo me veía con, ¿quién y va? Y sin tapabocas. Y sin tapabocas, porque bebita. Ah, claro. Así todo, te juro que ya me senté a atacarme de risa de ver las caras de los demás de, o sea, es un bicho más. Esa niña es un bicho más. Lo posteaste. Lo posteé, ¿te acuerdas? Lo posteaste. Yo lloraba de la risa porque me identifiqué. Siento que yo fui igual de chavita. Idéntica. Pero de que ya sabes, todos teníamos así, no toques nada, sí, cuídense, no, las manos hacia ti, no sé qué. Y esta otra, sí, pero embarrada, corriendo por la, así, rueditas en la calle. No, en el piso le hacía así yo. Sí, sí, sí. ¿Quién la va a levantar? ¿Quién la va a levantar? ¿Qué ha sido lo más incómodo que...? O sea, que lo recuerdes de tu adolescencia, porque siento que esas incomodidades de adolescencia se quedan para siempre. ¿Tuviste alguna? ¿Tuviste alguna así sabrosa? O sea, la clásica que ahora nos vale gorro de que se vea la toallita en tu mochila. Híjole, a mí me pasó mucho con la boobie. Me crecí la boobie bien rápido. O sea, desde los 11 yo ya tenía chichons acá, de que igualito así, de que, ay, sí, ahorita lo piensas y dices, maravilloso. No. Pero en el momento me ponía como 3 sports bra, y me acuerdo que me cambiaba con mis amigas y me veían quitarme uno y me quitaban verme el otro, y decían, ¿qué hace? Y yo como que decía, no es lo más normal, así como de que para que te agarre bien y todos así de... No, con su corpiñito, no hay nada que agarrar. Nada, y así, ¿agarrar qué? Y yo me sentí muy incómoda, la verdad. Ay, pues sí. Hasta que me di cuenta que era la única desarrollada. Pues, sí, es que sí. Chiquitita, pobrecita. Sí, y sí. Pobrecito, o sea, sí. Sí, que sí. Yo todo lo contrario. Yo iba me ponía este... Kleenex. Pues, no, sin decir la marca. Pañuelos desechables. Pañuelos desechables. Y un día, porque, pues, o sea, plana, seguiría plana si no hubiera ido al doctor. Y de repente veo que un niño me ve así, pero como con cara de que... ¿Qué trae? No, de que estaba aguantando como la risa, y yo, ¿qué está?
Danza. Kleenex. Bueno. Es que así se usa, es por si es por la lagrimita. Como abuelita, que en vez de aquí, pero de la pero chichi. Acá. Pero pues esa edad, pero de no, la vergüenza. No. ¿Pero cuántos tenías? ¿Como 13? Ay, esta, no, pues esta, como 15. Miu, miu, gracias, miu, miu. Puta, güey, o sea... Miu, falda. Miu, falda. Es que aparte siento que le estoy enseñando el trasero a todo el mundo. Disfrútenlo. Eso, tú. Aprovecho. Mira, momento incómodo. Sí, esto de las minifaldas, ¿qué crees? Ya no tengo 20, o sea, en mi mente, insisto, juega conmigo a decir, tengo 25, pero no, tengo 40. Las modas nos hacen también sentirnos muy incómodos de repente. De repente, mil. Sí, mil, porque para foto, parada, se ve padrísimo, pero nunca pensé que me tenía que sentar. Como si te la hubieras sentado en este lugar. No, ya sé, pero como que no lo piensas cuando lo pones, o, ¿no? Sí, pues ya sabes. Pasa. Pero bueno, incomodidad de adolescente, ¿qué crees? Yo siempre fui como bastante... luz, como suelta, como que nada. Ay, pensé que de luz y yo. Ay, qué... ay, sí, güey. Etérea. Etérea. Como que los osos no. No, que te han valido. Pues, ¿qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? Porque creo que sí, en la adolescencia es cuando como más que me, te pasan cosas. Como tuve una adolescencia tan expuesta, aprendí a reírme de mí misma. Claro. Y en el momento en que se me caía la toallita en el piso, era como ¡ay! Y entonces se las pasaba por la nariz. Y ya sabes, como como cositas simpaticonas como para quitarle la atención a la situación. La amiga que alivianaba el momento, seguramente. Sí, exacto. Sí, como ya, no pasa nada, güey. Y él les va una. Ándale, ya encontró. Y vas tú por invitada nueva. Ándalas. ¿Alguna vez te tocó entrar al cuarto de tus papás en el... ¡Ay, no! Fíjate que afortunadamente mis papás son divorciados desde muy chavita y no tuve que lidiar con nada de eso. Afortunadamente, en mi casa no hubo nada de acción. Mira que cómo yo supiese. Todo tiene sus cosas buenas. Sí. ¿Sabes qué me pasaba a mí? El seguro. ¿Qué? O sea, de... ¡Ay, no! Y no abría. A tu madre. Ay, cuando abría y no entendiste que nada. No entendí hasta que yo empecé a poner seguro y fue como de. ¡Qué asco! O sea, ¿cuántas veces? ¿Pero qué tan seguido era ese? ¿Qué crees? Yo creo que mis papás sí se la pasan muy bien. O sea. No, entonces, no sé, o sea, mi mamá se está ahorita vomitando del... No te van a volver a dejar entrar a la casa. Acabas de crearle un momento incómodo a la mamá. Mi mamá que está tradicional y toda perfección y así, o sea, debe estar muriendo de la vergüenza. Sorry, mami, pero ¿para qué andas haciendo cochinada? Antes no había tanta distracción como hoy. Es verdad. Está bien. No, pero te ayudo tantito. Te juro que me cayó el 20 cuando yo puse el seguro en la puerta. Ya sabes. Ya, claro, sí. Sí. Oye, yo les voy a contar la historia de una amiga que de repente, güey. A ti no te pasó, balconeamos no te a tu amiga. Balconea a tus papás. A mí sí. Si te pasó. ¿Abriste y viste acción? Sí. ¿Viste la acción? ¡No! Mamá, arriba, papá, abajo. Y ya te entendíamos algo de la no, situación. No, como que pensé que estaban peleando. Y yo, ay, se están peleando, ya me voy. Y ya luego cuando me pongo contando yo. ¡Ah, no, no, Pleito! Okay. Así juegan. ¡Eran luchitas! ¡Ay, no! Pues sí. ¡Qué preciosidad! Así nos pasa. No quiero, quería seguir haciendo preguntas, pero creo que no. No, ya no, ya no. Paremos, de que cambio de... Mejor anécdota, cambio. La anécdota cambio de la amiga. Cambio de la amiga. Pues, por ahí va parecido. Pero, pues se va con un niño, ¿no? Bueno, un hombre. Y de repente están desayunando cereal y baja... O sea, bueno, era ella. Ajá. Y baja el niño, el hijo de él, ya sabes, pero para ella fue como de qué momento incómodo, de cómo me presento, qué hago aquí despeinada, en la hora, ya sabes. Desayunando cereal. Desayunando su cereal. Va el walk of shame en casa ajena. Claro. ¿Sí me expliqué? Sí, bajó el hijo de... ¿Cuántos años tenía? No, ya grandes, o sea, 30, pero igual que... Nunca dijo el cuatito que tenía un hijo. Que estaba durmiendo en la misma casa. Exacto. Sí, está de... ¿Y qué hizo chavito? No, pues saludó así. Buenos días, compadre, vengo por mi cereal. Dame mi cereal. No, sí, exacto. No, la que salió corriendo fue mi amiga, que dijo, qué vergüenza, y me voy. Walk of shame, me fui, ya nunca averiguó si era normal a lo mejor en esa casa. Claro. No sabemos, pero sí, para ella fue súper, súper incómodo. Pues, o sea, claro. Que creo que ahorita ya liga y hace, oh, ¿hay hijos? O sea, sí, se quedó con primero, así, para ver, sí. Me voy, qué me quedo. Qué chistoso el papá que no dijo nada, pues siendo que... hombre más, ¿no? Pues sí, quién sabe, pero así fue. Esa fue una situación incómoda, compartida de amistad. Oye, a ver,
teorías de la conspiración que yo siempre ando aventando al final. Sí, Bárbara, trae unas teorías. ¿Con quién comiste este fin de semana? Le encanta crear conflicto. O sea, ¿con quién fuiste a cenar esta semana que te dejó tan así? Sí, tengo muy cercanos que adoro y muchísimo. Y, ¡qué divertido! Pues sí, no tanto. Porque se lo puedes agarrar. No, porque ellos se lo creen. Ellos sí se súper creen. O sea, en el programa que estuviste tú la semana pasada, que no, ya era al final, ya no, pero lo que esta persona decía es que los gobiernos han creado, o sea, no viene de la sociedad que dijo, hey, quiero un lugar y quiero un espacio y me quiero expresar, ¿no? Que es como, yo lo entiendo, no sé ustedes cómo lo entiendan. A mí sí me gusta que haya estos debates, o sea, y es más, por eso cuando por eso viene, pues... divertido. Pues sí, o sea, sí escucho y habrá veces que digo, ah, no lo había visto de ese punto, qué padre, ¿no? Pero bueno, la teoría de esta persona en ese sentido de lo que se ha, pues, liberado la energía femenina, que a mí parece un repito desde la sociedad, él dice que son los gobiernos, sobre todo los demócratas americanos, que han creado para quitarle el poder al hombre, haciéndolo femenino. ¿Qué crees? Lo acaban... Dile que deje de ver Fox News. Pues es que solo que... Justo. Lo acabo de... En la sátira de este dude que me encanta, Trevor... Noan. Me parece... Yo lo veo muchísimo, pero en TikTok. Me parece como sus brillante. Y justo pone esta teoría en juego, pero no sé por qué. ¿De la masculinidad? ¿Sí? Sí, porque algo salió de Biden que le está pagando los loans a los estudiantes y entonces salió un poco de este tema. Okay. Pero bueno, no importa. Ya, wow. Esa es una teoría. Wow. ¿Han caído ustedes en alguna teoría de la conspiración? No, porque yo tampoco no soy tan clavada en ese tema. Yo no soy clavada en nada, o sea, güey, deja fluir, deja que te fluyan, respeto y ya está. Siento que mi filosofía más clara hoy a mis 40 años es lo tuyo, lo mío, tu onda, yo la mía, queremos convivir, convivamos, no queremos convivir, no convivamos. Totalmente. O sea, creo que mientras más relajados estemos cada quien con nuestras propias creencias y con las de vamos a respetar más las de los demás, ¿sabes? Sí. O sea, ¿por qué te quiero convencer a ti de algo que no crees? O sea, chido, lo que te quiero muchísimo, ¿por qué? Querer cambiarte. Y fíjate que esto es la paz. Exacto. Punto. Sí, sí, totalmente. Y sí está padre, o sea, sí cambia la, o sea, como que cuando hay gente que piensa tan distinto, pues es como, ok, tú lo ves por allá, perfecto. ¿Y qué crees? Se vuelve muy interesante porque si todos pensáramos igual, pues nos estaría bastante aburrida nuestra eso mesa de comida. Sí, pero hablando de respeto, ¿qué es lo que te tendría que hacer una persona para que ya de plano te enojaras así mucho y le dejaras de hablar? ¿Qué crees? Dejar de hablar, no dejo de hablar, casi nunca dejo de hablar. Para enojarme mucho me pasa muy seguido. Me enojo bastante seguido. Okay. En la parte laboral, sobre todo, me genera mucho ruido cuando alguien sabe cuál es su trabajo y no lo hace. Okay. Pero como que quizás una situación incómoda puede ser cuando me enojo muchísimo y ya no puedo parar. Ok, ya no, estás entonces todo el mundo caliente, ya entendió, por así decirlo, y ya nadie te puede echar el balde de agua fría. Tal cual, o sea, ya todo el mundo... Y estás en una reunión, ¿y qué crees? Eres parte como del equipo de jefes, básicamente, ¿no? Entonces... Pues qué oso, ¿no? Porque ya te entendieron, ya te disculparon, ya lo aceptaron, y tú sigues, pero bueno, porque, o sea, y tú, pero para, güey, o sea, ya, y tú no puedes conectar con tu ser normal y frenar. Me ha pasado mucho menos. Como porque... la película esta de los botoncitos, del de ira, tristeza, así, tu botón sigue... Como que se quedó atorado. Atorado. ¿Sabes? O sea, como que... Y todos de que sálvenlo, no quiere. No manches, está arruinando su relación laboral, la está arruinando, está rompiendo con todo, ya nadie le va a creer. Y yo sigo atorada ahí. ¿Tú? Sí, me pasa. A mí que me pasa en este medio, aunque luego crean que no... Hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas muy feas. De repente que te llega a convivir alguien que sabes que habla pestes de ti, ¿no? Eso te choca. Y que tú... Y es incómodo. No, ajá, también dices, pues no voy a desgastar mi tiempo ni bien peleándome, pero juegas a ser polite, pero también no quieres que se te acerque, pero se te acerca más. Uy. Y te habla de amiga. Entonces es así como de, te empiezan a torcer los cables de que dices, ¿cómo me dices amiga si me ando enterando que dices tal y tal y tal y tal de mí? ¿Cómo crees? ¿Y nunca la has enfrentado?
O sea, como para quitarle incomodidad, incomodar más para que luego se borre. Jugué como a bloquearla por Instagram, cuenta. Ah, es el nuevo, ese era una indirecta de que puede ser. Pues puede es el nuevo enfrente la situación. Te bloqueo. Ajá. Te bloqueo, no me caes bien. Cañón, bloqueo. No, como que en general tampoco me interesa tener conectividad ni relación porque lo que habla de mí no es ni siquiera profundo, son como inventos, chismes. Claro, por encimita. ¿No? O sea, que dices, pues no le caigo bien, pero no tienes por qué andar diciendo cosas, y menos con gente que sabe que me conoce. Ajá, ¿no? Que entonces, te va a llegar. Esos movimientos sí me pueden, sí. Ay, me pueden. Sí. De que digo, la hago de buenas, no. Sí. Oh, no, yo sí. ¿Qué se no. le hace? Sobre todo, bueno, a mí sí, y si me dijiste amiga y por atrás me vas a pegar, bye. Sí. Pero bye. No, pero sí, pero ¿qué sí le dices, güey? ¿De qué me dices? No, no, para mí es deal breaker. No, no, yo siento que sí has dicho en algún momento, sí lo has enfrentado, en ese mismo momento, ¿cómo me vas a decir amiga si dijiste esto, esto, esto? O sea, pero entonces, pero no venía de amiga, o sea, sí, es como, sí, que lo que me pasó, de la niña esta que se burló de mi profesión. Sí, güey, o sea, salud. No, una amiga, pero amiga, amiga, no es conocida. Cercana. Si amiga. Es conocido y pasa eso, no me interesa ni sacarte sí. ni meterte en mi vida porque luego no estás muy cerquita. Luego las amigas no entienden lo que hacemos, ¿no? También no sé si te pasa. Mis pero amigas del medio entienden un poquito más que mis amigas ¿pero se burlan? Cercanas. No, burlando. Ah, es que la mía, esta sí se burló. Sí. Y está bien que no entiendan, se vale, pero sí. burlarse no, sí. no está para no está nada. Para de nada. Ninguna profesión. Y, menos, de y ninguna aparte del proyecto, ya me acordé. ¿Te acuerdas? Y estuvo muy feo. O sí, sea, sí, y se dejó, y, se dejó ir. Sí. Entonces, ahí esa, o sea... Y pocas veces, ¿eh? Porque para que me llenes el vaso, es difícil conmigo. Sí. Pero sí hay dos, tres cositas en la vida que digo, aquí, el contrato, se ves. Sí, ¿yo qué crees? O sea, siento que con... no es que dejes de hablar ni... ¿No? Pero ya todo bien contigo, pero sí. no hay relación. O sea, no lo haces como de, te voy a dejar de hablar. Simplemente sucede naturalmente, orgánicamente. Claro. Que el otro día me la encontré en clase de yoga. No. Tío, dime si no me la vida me la puse de maestra. Sí. Y entonces yo, ok, aquí tengo dos. No, o sea, sobre todo fue como de la saludo, no la saludo. Entonces ya dije, bueno. A ver, espérate, contexto. Oli tiene una amiga, bueno, tenía una amiga en un chat, o sea, muy metida, y estaban todos en un chat con su grupo de amigos. Y resulta que los ella en otro chat de, ¿no? De estas amigas que ya no... ¡Ah, oh, qué huevo! Pero... Mujeres. Es que sí. Mujeres, bienvenidos. Pero en ese chat eran como, digamos, como la bandita que ya no está actual. Ya. ¿Sí me explicó? Como que hicieron otro grupo. Ajá. Del grande se hizo uno chiquito. Sí. Ajá, ahí está. Siempre. Y no estabas tú en ese chiquito. En ese chiquito. ¿Ok? Pero. Y ahí se soltó cuando hice el reality de la vida con Oli, se soltó de, adivinen quién, qué oso, va a ser un reality, recuerden, banda fresa. Entonces, en mi banda fresa, están en tele, sigue estando de repente como de oso. Y entonces, bueno, se dejó ir, se como hilo de media, y entonces todo el mundo, ella, o sea, ella me aventó a que los demás también opinaran. Se burlaran, ¿sabes? Sí, o sea, me aventó al X. Entonces ya de ahí, cuando vi el chat, que otra de ahí sí me dijo, oye, ¿qué hago con esta información? Es que cómo haces ese tipo de cosas y sabes que la misma amiga es la misma. O sea, ahí también pasa a ver, echar carrilla, hay que saber con quién, dónde y por qué. 1000%, pero esto ni siquiera era carrilla. Total, bueno, obviamente la enfrentaste o no la enfrentaste. No. Nunca la enfrentaste. Nunca la enfrenté, pero sí, o sea, sí la corté por completo y luego ella me escribió, me dijo, ya te pido perdón, le dije, perdonada estás. Nada más pero, mi amiga, no, es que no me interesa. Claro. O sea, porque si no entiendes lo que me apasiona, ¿qué voy a compartir contigo? Claro. Entonces, y ya, entonces, chico. Años después... Ajá, así me la encuentro hace unas semanas en yoga. Qué chulo, ¿no? Qué bonito. Chulo. O sea, la vida es como... ¿Cuál era tu intención de ese día en la yoga? Namaste. Claro, claro. Y nada, pues como que en yoga de repente, obviamente, sí me atacaba el pensamiento de... Uy, a ver, voy a ver cómo está haciendo el... Ay. Ya sabes, obvio, pues es obvio. Señor. Y ya como que el último fue de, bueno, ¿sabes qué? Agradezco, qué padre lección, fregón, yoga, qué buena como momento. Reto para concentrarme más qué en buen mi momento. Práctica. Claro. Y ya dije, si me toca saludarle, la saludo, si no, no, pues ya, no nos topamos, pero bueno. Ah, no se toparon, pero estaban en el mismo salón. No, bueno, pero ella salió antes en lo que yo agarré, el punto es que... Pero sí se vieron. No sé si ella me... Sí, ay, pero sí me vio. Porque ¿cómo, yo en un salón tarde. De yoga? Llegué tarde. No, 1000% sí te vio. Sí, mini sí. salón. Sí. 1000% te vio. ¿De qué hablas? Qué fuerte fue, que no se vea ni nada. Este es, qué situación incómoda. Pero también sí. Diosito te los pone y te los quita también. Aunque no te des cuenta, también sí, como bueno. energéticamente tú también dijiste, ya no quiero nada con ella, que no se me aparezca, que se la aleje de mí. Mira. Y sí, fue hasta mucho tiempo. Ok, va. Te vamos a decir a ti, che, cámbiale de hoja.
A ver. Cambiamos de hoja. A ver, cambio de hoja. Ahí va. Ahí ya lo vamos a preguntar. Se acabó la pregunta incómoda. Vamos a. ¿A quién es más probable? Okay, pero... Ay, no, yo no sabía que eran preguntas incómodas. Ah, mira. ¿Quieres rescatar una antes de cambiar? Nunca dice. No manches, yo sí me incomodo. Sobre todo cuando alguien se está peleando. ¿No es incomodísimo? Bueno, sí, sí, cuando pasa. Como que todo el mundo se empieza a pelear así, tú así de, güey, 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 güey. O en pareja, cuando estás en parejas hacer? Es feo, porque tienes como relaciones bonitas con pareja y los ves que se están como, se están exponiendo el uno al otro y quieres a los dos, pero entonces como que dices, pero ¿verdad, Pau, que me dijo? Y yo así, ¿qué contesto? No. ¿Qué se le hace? Pero ¿verdad que se pu-? Y me dijo, y ¿verdad que y yo... Eso es horrible. No, de que empiezas a hacer así en círculos porque no quieres decir sí, sí o como sí, ¿no? Como partida tenis. Así. En círculos, en círculos. Sí, no, sí, ajá, no, quizás me vi. ¿No? Pues hace, problemas hace poco que... nos pasó aquí. Aquí nos peleamos Mel y yo. Ajá. Nos peleamos Mel y yo. Y pero es raro que nos peleemos porque se va acumulando y tenemos muchos trabajos juntas. Entonces, o sea, eso es normal. Es 100% entre normal. Entre más convivencia es más fácil. Pero aparte hubo un punto en donde yo tenía información que las unía ellas dos, ¿no? Y entonces, pues, Mel, pues. Yo le pregunté a Olivia y yo, ¡pum! ¿No? Pues ya, entonces ya si me meto. Ya, sí, nada ya más. Tienes que entrar a la discusión. Pero a mí sí me gusta, o sea, si me invitas, yo me siento. O sea, me voy a defender, no dices, yo no, voy claro. A participar. No, a 100%. Participar, porque sí era un tema de las tres, aparte. Sí era un tema de las tres. Pero esta bruta. Yo así de, ok, pero entonces, ¿puedo opinar? Porque tú, y no, estaban tan enganchadas de yo... Ya estás tratando de entrar. Y estaba aquí sentada. O sea, cuál incómoda. Ella feliz de que también quería. No, incómodo para el resto. Porque nos valió. Es que sabes que si y no. Lo... Si le renunciamos. Sí o no les pasa, sí o no les pasa, que cuando tienes a esta amiga que se... Yo, Olivia y yo solemos decirnos las cosas muy así, también me pasa en el grupo, pero Mel es muy introvertida, no introvertida. Pero es que se guarda todo, tanto tiempo, porque nunca es el momento perfecto para decirlo. Que se le va acumulando y llega un momento en que no puede más. Y luego yo no lo aguanto y entonces digo, ¿qué pasa? Ahorita, claro, ¿qué está pasando? Dime enojo, qué está directo. Pasando. Y entonces, no, ¿cómo crees que lo vamos a decir enfrente de todos? Y me vale un cacahuate, ahorita mismo lo vamos a hablar. Así fue. Así tal cual. No, Mel, lo tenemos que hablar ahorita, porque si no, te va a dar algo. Sí. Y me vas a putear. O sea, va a llegar un momento en que tú no puedes hacer tanto. Que, entonces, sácalo, dímelo de una vez y en punching bag. Y entonces ya después dije, ay, no, yo tampoco soy punching bag. Y entonces ahí me peleé yo también con ella. Entonces llegó el bonito rojo. Sí, llegó. Ah, ¿cómo de que dijo eso? ¡Claro que no! Entonces, no sé, en serio, mi intento de... Qué bueno que te diste cuenta. Pensé que no me veía nadie. Sí. 1000%. Pero el chiste... ¿qué creen? Estaban las cámaras encendidas. No, okay. Ese es el buen contenido, chicos. No, ese mero. No, bueno, y ¿sabes qué? Que sí se vuelve un tema en donde hasta dónde tú siendo la que está incomodando tienes que frenar, darte cuenta de tu entorno y parar la incomodidad. Sí. O saber que le está haciendo muchísimo daño a la relación esta conversación y nunca va a ser un momento perfecto. Porque nunca estamos, ¿sabes? O sea, ya sé. Que... No, nunca, sí, no. Entonces, sí, pero hay cosas que sí se deben de hablar a solitas para te voy a decir evitar que, esas incomodidades. Sin duda. ¿No? También, es algo que aprendemos muchísimo, que los gringos lo hacen muy bien. Creo que lo digo muy seguido en los programas. Nos tomamos muy personal el, me das 5 minutos, necesito el cuarto. Me das 5 minutos, voy a ir a hablar aquí, necesito hablar algo aquí, privado aquí contigo. Aquí lo tomas como el, ve a ver si ya puso la marrana y entonces ya te sientes y vas enojado. Exacto, y ya te vas y entonces a grupitos. Como es posible, sí. No hagan grupitos, ta. ¿No? Entonces nosotras para lo laboral lo hemos aprendido muy bien, porque esta misma discusión la tenemos entre las cuatro, así agarrándonos, pero enfrente de nuestros managers, pero de nuestros maquillistas. Entonces, poco a poco con la madurez y el tema, que creo que es un gran ejemplo para todas las mujeres, grupo de mujeres, sobre todo si trabajan juntas, dense ese momentito en donde algo va a pasar, oigan, ¿nos dan el cuarto, por favor? Sí. Y entonces se sale todo el mundo, terminas la conversación, incómoda. Te agarras de las greñas en privado. Te agarras de las greñas en privado. Que sí, que no pasa nada. Oye, vienes tantito, vamos a... Exacto, ¿no? Nos dan 5 minutos, por favor. Vamos lo mismo, aquí afuerita. Vamos. O cuando vas a tomar una decisión de trabajo. No, que te quieren, si estás en la sala de juntas, te pasan el contrato y te dicen, órale, fírmalo. Espérate, güey, dame 2 minutos. Antes, en la pubertad, era ¡ah! Porque te gana la emoción del proyecto. Pero no, tienes que darte tu momento, te das tu lugar y dices, a ver,
Claro que sí, señores, me encanta la propuesta. Denme 5 minutos, voy a pensar un momentito y regreso a la sala, ¿no? Ya sabes, como que este tipo de cosas que generan incomodidades, que podemos solucionarlas sin problema con la comunicación. Sí, ¿no? Con problemita, pero se quita. Bueno, vamos a pasar ya de tema. Vale. Y te toca a ti responder. Okay. Porque eres la nueva, la casi no es bully. No, porque... Si no reaccionas rápido, me la salvan. ¿Quién es más probable? ¿Quién es más que probable? Que se enoje. Entonces, de lo que nos conoce. Ay, no vale, yo acabo de decir una cañona. ¿Qué? Ve la primera pregunta. Bueno, ¿quién es más probable que se enoje por las razones más estúpidas? Oigan, les voy a decir por qué resulta que no me enojo tan fácil. Y es hormonal. Porque en pandemia quería, quería subir de peso. Y entonces todo y no lo logro. Resulta que no tengo ni testosterona ni cortisol. Que cortisol es ese que te enciende. Ay, y entonces yo no tengo esa hormona que me enciende. ¿Dónde se quita el cortisol? No, te prometo. Suena, y porque aparte la gente me conoce y he hablado mucho de esta parte porque es divertida de hablar. Claro, una vez más. Está bien. Las personalidades también. Sin embargo, ya no me enojo tan fácilmente. Okay. Ahí va. ¿Quién es más probable que se salga con la suya? Siento que acá. 1000%. Sí, porque la ves como muy bonita, de que muy calladita, pero de que logra lo que quiere. 1000%, sí. A mí me vas a notar seguro. Y esta es... Sí, tú, y como que tienes más directa, pero acá siento que como no, lo ha de hacer como de que por abajito del agua, de que... Sí, lo hace muy bien. En picnic que nos tocaba hablar de artistas... Cabrona. Y yo decía, yo era la que decía la... La pregunta incómoda. No, el fact incómodo lo decía yo. Y a quien el artista le mentaba a la mother... ¿Era a mí? Como que se confundían. Esta decía, no, es que este es un borracho. Lo vi borracho en tal lado. Y claro, pues obviamente la nota va a ser de que está borracho. No sé qué. Corte a pasillo de unos premios o lo que sea que estuviéramos. Y me topo al dude borracho. ¿Qué crees? Sí venía ya jaladón. Y entonces, ¿qué creen? ¡Me reclama a mí! Y yo, pero si yo no dije nada, fue la flaca. Wow. La popotitos. O sea, ¿qué y es tú esto? Así. Mi cara me ayuda. Sí, en todo se sale más con la suya, 100%. Qué bonito. ¿Quién es más probable que se convierta en...? Ok, si fuéramos actrices, ¿quién dirías que triunfaría primero? Ay, acá, siento, ¿no? Porque tiene la personalidad de que así de te contratarían de que... De mala. ¿Por qué nos gusta ser más malos? No sé, es más divertido, siempre ¿sí? es más divertido. Sí. El personaje malo a mí siempre es el que más me marca que el bueno. Sí. Porque digo, ¡ay, lo odio! ¡Qué coraje! Sí, ya no lo quiero ver. Hace todas las cosas que tú no te atreves a hacer en la vida real. Ay, sí, es como de, ¡ay, qué gusto! ¡Uta, qué rico abofetear a alguien! O levantarle la ceja y ándale. Salirse con la suya. Oye, ¿a ti te pintan de buena o mala en tus redes? ¿Cómo ves? Ay, no, de mamona cuenta, como buena o mala. Ay, sí, no, mala, ¿verdad? Sí, mamona es mala, sí, mamona pues, sí. Pero siento que es por la cara. Ya cuando me conocen, ya no. ¿Qué crees? Qué chistoso que digas mamona es malo. Porque, claro, hay un mundo desvirtuado en donde ser mamón es ser cool. Claro, los dinositos. Hay un mundo desvirtuado por completo de que ser, o sea... Despectivo y mamón. Aquí mis chicharrones truenan es signo de soy high rollero. ¿Sabes qué me pasa? Que soy como muy expresiva con la cara. Entonces, como que luego... Pueden llegar a sentir aquí? Que eso... ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, nací en Tampico, pero casi no vivía allá, entonces ¿qué talento hay en Tampico? Mucho talento. El arcángel del que hablábamos en otro día. El arcángel. Sí, pero la verdad es que nunca vivía allá y me considero más chilanga porque llegué aquí a los 12 años. Yo pensaría que tienes como ojos tapatíos. Ay. ¿No? Ay, wow. Como las de... Sí, como la Jimena Navarrete y esas señoras. Sí, sí. Pero como que tiene acento Hilde, ¿no? Pues trabajaron mucho tiempo con ella, ¿puede ser? Sí, sí. Y entonces te lo juro que mil veces hablas y es como de Hilde, no, ay, no, Pau. No, y tienen también todos los... ¿Los del equipo Glamour? Todos el equipo Glamour tienen ese mismo... El lenguaje. Ajá. Pues es que crecimos juntos. ¿Qué? Yo sí, ya. Pues te quisiste quedar, ahora te llevo. Estoy lista. En el momento equipo Glamour,
Cuéntame alguna anécdota, así que decías, me quiero morir de la vergüenza. Con alguna celebridad. También. Ay, es que varias. O sea, de que, ay, te vamos a poner este producto y no voy a un cacho de pelo en la mano. Habían unas bien divas que pedían unas cosas bien raras. ¿Ah, sí? Tipo, sí, que, algo raro, raro. Que no digas el nombre. No sé, pero pues que como era la celebridad del momento y las quiere sentir como que se sientan cómodas y cosas así. O sea, no sé, pero... Cosas que decías que... No me acuerdo de algo así muy puntual, pero sí de que... Cosas de comer, ajá, a ciertas horas raras. Ok. O tú ideologías cosas... de que no, yo no como eso y tú, pero sí esto y tú sí, ¿cómo? Confiésate, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, sí, ya, o sea, rarísimo, como que no machaban. ¿Qué es lo más divesco que has pedido? Lo más divesco que he pedido, quizás. Creo que lo más divesco que todo mi equipo se va a reír mucho, el equipo cercano, es que no me gusta tomar el vino en plástico. ¡Muy bien! Nada en plástico, señores. Entonces no... Tiene sentido, no, ni en copa de plástico, esas de las muy bonitas que son como de plástico. Ah, no, ese sí, ¿no? No, no porque es que sea vidrio. Entonces plástico, no. Pido copas de vino. Ay, no cristal. ¿Prefieres no, un vasito de vidrio? Prefiero copa de vino. Pero si hay, algo cuenta, si hay copa de plástico, de esas de las que solo te dejan usar en la alberca. No. ¿Qué tal? Me da. Ok. Entonces es una. O sea, cuando dijiste plástico, pensé vasito de plástico. No. Entonces me fui a la fiesta de vaso rojo. También, es que sí, en los camerinos te ponen vasos rojos. Sí. En el Ejotas, no. Tendrían que ser Ecochel ya. Bueno. ¿Qué crees? Vamos en todas partes encuentras Ecochel, ¿o sí? En todas partes, hasta en internet, mana. No, bueno, pero me refiero a Guamantla, o sea, no sé si va a haber Ecochel, ¿me entiendes? Bueno, pero sí hay vasos de vidrio. Ay, ya me acordé del momento más incómodo que me pasó una vez en una portada. Era, yo me había comprado un mini pig. Ya sabes, estos puerquitos que no crecen de que así. ¡Ay, sino no! De que, ¡qué diversión! ¿No? Y son mascotitas y son muy limpios, como un gatito, porque tienen su arenerito y todo muy hermoso. Y este era de, ya sabes, del típico que se dedica a crear los mini pigs. Entonces lo compramos y pues el mini pig nos salió medio enfermito, ¿no? Ya de por naturaleza. Entonces estaba 2 días bien, dos días mal, de que no duermes, como de, ya sabrán ustedes con sus bebés, de que estás todo el día ahí bien. Iba a decir una barbaridad. La boca, no la voy a decir porque me van a cancelar. Okay, cancelar no. Pero imagínenselo. Y ya llevaba mucho tiempo mal y yo tenía una portada en domingo con Maite Perroni, con Glamour y con Valdespino. Entonces, pues yo estaba súper contenta y me decía, Mau, no canceles, ve, disfruta, yo aquí me quedo súper pendiente y cualquier cosa te aviso. Y yo, pero es que me siento mal de dejarlo, pobrecito. Y me dice, tú vete. Entonces ya me voy a las fotos, entre que traes la cabeza acá y allá, y de repente me habla mi esposo, que era mi novio en ese entonces, y, Pau, ¿qué crees? Y se yo, murió. Pues lo empecé a ver mal. Le hablé al veterinario, me fui y así de que llegué a la plancha y en la plancha desvaneció, ya sabes, así de tragedia. Y yo, bueno, pues obviamente Mau pues era la única ayuda que tenía conmigo de Pau, tráeme, pásame, hazme, ayúdame, pínzale, pues ya sabes todo lo que pasa atrás de una gran portada, ¿no? Y pues necesitas estar al día porque pues son muchos looks, y yo, desconcertada, así de, perdón por la palabra, pero berreando, y Maite, que es una hermosura de persona, la verdad, creo que me topé con la persona indicada ese día, así de, ¿qué te pasó? ¿No? O sea, ni siquiera nos conocíamos tanto, en algún momento coincidimos en un backstage cuando era de que RBD, boom, pero pues ni me conocía bien, y así de, ¿qué te pasó? Me abrazó, yo lloré más, lindísima, de tranquila, si se fue, piensa que ella está en otro lugar mejor, y no sé qué, y Valdespino se me queda viendo así como de, ya suéltala, y yo... Y yo, incomodísimo, puse incómodo a todo mundo de que obviamente la niña llorando y Maite conmigo así de, espérense, o sea, dejen que se le pase, ya sabes, así hermosa. Pero sí, ya después de que lo pensé y lo procesé y se me bajó como toda la tristeza, dije, ¿qué? Oso, qué momento incómodo le hice pasar a todo mundo, güey. Mauricio, me lo imagino perfecto. Apanicado. Creo que eso es lo más incómodo que me pasó. Es que sí, imagínate tu jefe. No, bueno. Diciendo ahí... ¿No? Oye, de situación incómoda me acabo de acordar de una. Primeras salidas de ni arte. Jugamos nada el probable. Nada. Ah, bueno, entonces no. Vámonos. Sí, dila, ¿sí? Cuéntala, sí. Primeras salidas de antro, pues que a una le gana la emoción, ¿verdad? Y entonces, pues que un drinkcito, otro drinkcito, veo un tubo, que siempre he tenido tendencia, ¿eh?
O sea, cualquier cosa que pueda yo tubear. No era de que tuvo tu afro, ¿no? No era de que tuvo, de que postre. Se creo que hubo un momento de moda que en todos los antros. Fuimos a 80 clases en picnic, ¿de qué hablas? También, soy fan. O sea, pero en Las Vegas, en todos los antros, según yo, hay. Todavía. Y en los buses. Ah, también. Pero de antros, o sea, en antros ya no hay tanto. Antes, en muchos antros hubo un momento en que había tubos. Pero en los más alternativos. Haciendo una alternativa para que vean qué multifacética le salió. Y se agarró esta fresita, esta fresita todoterreno. Soy una fresita todoterreno. Que no te ¿Qué total que de repente ya estoy bailando en el tubo y veo que se empieza a generar, hacer público. Pues más emocionada. Ya. Hora de salir, ya no es. Eres una tía, o sea. Tía. Total que ya me despierto y yo, ay, estuvo divertido, vaya, mis amigas. Pues. O sea, divertiste a todo el mundo, ¿no manches? ¡Ay, sí, qué risa! Y en eso voy sacando así ya, ¿no? Mi dinerito que me sobró, la madre. Y de repente una tarjeta de presentación. Yo, ah, caray. Crazy Horse, ese fue en París. Crazy Horse, ubica el Crazy Horse. Claro. Casting. ¡No! ¡Casting! ¡No! Wow, ¡me llevé! ¡Potencial! ¡Potencial había! ¡Potencial de bailarina exótica! ¿Cómo ves esta fracucha que se claro. ¡Óyeme! Dice, uno sin trabajo no se queda. Ya te quedó clarísimo que cualquier cosa... Ah, sí. Oye, no, imagínate. ¿Reíste, lloraste? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te dio oso? Me dio mucho oso. ¿Le marcó? No. ¿Le marcó? ¿Le marcaste? ¡Claro que sí! ¿Ondi? ¿Dónde te caigo? Exacto. ¿A qué hora haces el casting? No, la verdad es que sí, mi primera reacción, por eso me acuerdo, porque mi primera reacción fue de ¿qué? ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y a mis amigas ahí echaban al quite. No, hombre, no pasó, o sea, no hiciste nada, todo bien. Ahí estábamos nosotros. O sea, oye, nada. ¿Te acuerdas de él físicamente? Ni idea. No, claro que no. Las tarjetas de presentación tendrían que tener fotito. Uy, estaría muy bien. Lo de que escanear y que te lleve ya al Instagram. Así mil por... Nada más por lo menos para... Ah, pero es que hay unos que son privados. Ay, qué aburridos. 1000% lo del Instagram, pero, me parece gran idea. Porque luego se te olvida quién es ahorita quién. Las grandes empresas... Parte importante es de estoquearte en Instagram. Les voy a echar. Más, eso está interesantísimo, un dato muy lindo. En Inglaterra creo que acaban de quitar que los currículums vengan foto. Justamente para que para no que no hagas juicios y prejuicios nada más leas sus talentos. Eso me parece brillante, pero para las señoras ya de mayor edad que tuvieron varias veces COVID y se les apagaron el tema de la memoria. En la tarjeta de presentación, nada más para saber cuál es cuál. O sea, güey, a una que le llegan un montón de tarjetas. Sí, yo soy muy buena para las caras, muy mala para los nombres también. Exacto. Me pasa. Sí, es válido. O sea, yo para todo. Sí. Nombres, caras. Se pone caras, todo mal. Choca. A ver, ahí les van tres para cerrar el programa. Tres. Rapiditas. De juegos, incomodidades y diversión. Y puro chismecillo. Ahí les va, a ver, voy a hacer al azar, ¿eh? ¿Quién es más probable que muera por algo estúpido? Yo. 1000%. Sí. Tú, no te quiero matar, pero sí. ¿Se acuerdan de esa querida seriedad? Estamos en 100 formas estúpidas de morir. Estúpidas de morir. Sí, o sea, te juro que todo sea de chin. Siento que eres como un mini Bambi, así de que todo te pasa. Sí. ¿A ti te pasaría algo así? O sea, de morir estúpidamente. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Yo sí pienso mis cosas. Sí, soy más señora, más pensante. Okay, ahí les va. No es más traída. De hecho, te voy a decir que el otro día que le estaba contando a una amiga relativamente nueva mi historia de amor, me la jugué cañón. O sea, yo lo conocí en Míkonos, ¿no? 1000% te la jugaste cañón. ¡Cañón! Te está cayendo el 20 después de 5 años de relación, una hija de por medio. De que no ves películas de esas de las que secuestran a extranjeras. De pura casualidad no has visto ni una. De Tinder, de Swindler from Ajá, Tinder. O sea, también, güey. O sea, hay muchas referencias que te pueden haber pasado. Me estoy mareando del riesgo que tomé, que me di cuenta, o sea... Entonces, espérate, te cuento rápido, ¿no? Ya lo conozco en Grecia. Él se va a Dubái, donde trabajaba, yo a México, y me invita a Nueva York. Sola me fui. Sola. ¿Ni con tu amiga de seguridad? Nadie. Siempre la amiga de seguridad se les dice a las señoritas que nos están viendo. Amiga de seguridad. ¿Por qué hablamos de cosas y no las llevas a cabo? Amiga de seguridad, si vas al cafecito de la esquina, tu amiga va a la mesa de al lado. Sí, en forma de morir. Pero, ¿saben qué? A mí me vibró bien bonito. ¡Híjolas, de veras! Ahí les va otra. ¿Quién es más probable que en un road trip se baje a hacer pipí a media carretera? Melissa. Ay, sí. ¿Melissa? Sí, 1000%. Sí. Prefiere carretera a baño público.
Le dan mucho guácala a los baños públicos. Le dan guácala a los baños públicos. La veo perfecta. Sí. Ya se la va a andar subiendo algo ahí en la carretera. No, creo, ¿qué crees? Es más probable que se aguante por horas y horas y horas a hacer así. Pero entonces que se baje, serías tú. Sí, que me baje. Ay, pero yo campo. Claro. O sea, yo. Sí, aunque debo de aceptar que cuando estamos acampando y tengo que hacer la pipí de la noche, ya saben, la clásica, sí, que ya no hay luz. De que ya no. Es como de amor, o sea, te toca iluminar, ponme una lucecita, sí, ahí, otra ahí. Tú no vas a correr riesgo, pero eres. O sea, pero riesgo de hormiguita o riesgo de oso, güey. O sea, de literalmente un oso así de viéndola hacer pipí. Sí, no. No, qué chuto, ¿no? Ay, qué chuto. Vas. A ver, a la última. Tercera y última que nos vamos. ¿Quién es más probable que se someta a una cirugía plástica en el futuro? Las tres. O sea, y la mujer que no, tache. O sea, ¿de qué me hablas? Nosotros venimos aquí a reinventarnos y a mejorarnos. ¡Clara! Obvio. Como le decía Miki. Miki. Me encantó. Ay, esa me encantó, Miki. Oigan, bueno, este final se lo dedicamos a Miki. Y además a todos ustedes que se divirtieron y platicaron con nosotras, comenten sus momentos incómodos, comenten si son las incómodas o son las incomodadas. Las que incomodan. O las que incomodan. O sí, las que incomodan o las incomodadas. Exacto. Eso dije. Ah, pues sí, por eso. Por eso digo. Por eso digo que con mezcales la vida es mejor. Vas, échanos el final de... ¿cómo es? Gracias, Pau. Muchas gracias por quedarte, por suplir a la señora. Gracias a ustedes y de verdad qué bonita vibra se siente aquí. Dejen todos sus comentarios, mucho like. Suscríbanse si no lo han hecho porque no sé qué están esperando. Tienen la mejor vibra estas mujeres. Yo vine aquí a ocupar el lugar de Mel. Cuando gustes y tengas fotos, compromisos, yo aquí me quedo. Y sí, les mandamos muchos besos. Besos, a todos, besos, besos. Nos vemos la próxima y voy a hacerle un arreglo a la de Miki. Para que suene aquí, más fuerte aquí. Ándale, ándale. El próximo es el estreno de Entertainment. No se olviden que también seguiremos por aquí en YouTube. Así que nos vemos por E! Online y Entertainment Television y también, por supuesto, por YouTube.